A través de este comunicado de prensa, la Quinta Brigada del Ejército confirmó la muerte de un soldado profesional de 24 años de edad, identificado como Guillermo Alonso Núñez Cruz, oriundo del Tolima. El deceso del uniformado se registró luego de una herida con arma de fuego que recibió a la altura de su cabeza en combates registrados este martes entre el Ejército y el Frente Luis José Solano, el ELN, en el sitio conocido como La Caoba del municipio de Morales, sur de Bolívar. En esta acción terrorista también resultó herido el soldado profesional Jonathan Steven Vargas Torres, quien recibió un impacto con arma de fuego en su antebrazo derecho y a esta hora se recupera en un centro asistencial en la ciudad de Bucaramanga. La Quinta Brigada rechazó en este escrito los actos violentos contra la integridad de sus tropas por parte del grupo guerrillero que delinque en esta zona del sur de Bolívar. Sin embargo, confirmó también que esta unidad continúa desplegada en el sector, ejerciendo registro y control para determinar posibles resultados de esta operación militar. El Ejército Nacional dio a conocer que continúa en el desarrollo de operaciones militares en esta zona del país para neutralizar a los integrantes de estos grupos criminales y sus actos terroristas.